Que la sociedad boliviana tiene hambre de cambio, que la sociedad boliviana quiere nuevas oportunidades y quiere futuro, y que la sociedad boliviana no quiere volver al pasado. Me parece olor a naftalina cuando veo al vicepresidente gastando los recursos públicos de los bolivianos, publicando estudios sobre marxismo. Debemos haber sido uno de los pocos países cuyo gobierno festejó los 200 años del nacimiento de Marx. Bueno, todo eso huele a naftalina. Y hoy la gente quiere otra cosa, quiere que se discutan los problemas del día a día. Y hay problemas como, por ejemplo, la salud, que uno se pregunta si es de izquierda o derecha. No es ni de izquierda ni de derecha. Es un tema de sentido común. Yo creo que hay muchas posibilidades. Primero, porque Bolivia es un país joven. Más del 60% de los bolivianos tienen menos de 30 años. Y esos jóvenes quieren algo nuevo, quieren una nueva generación. Y cuando hablo de una nueva generación, que hoy y yo somos una nueva generación. No hemos sido ni presidente ni vicepresidente antes. No hemos sido ni siquiera candidatos a estos cargos. Hablo también de otras actitudes, no solo es un tema de edad. Primero, yo creo que nosotros tenemos moral para hablar de oposición. Nosotros hemos enfrentado a este gobierno y lo enfrentamos el primer día. No esperamos que esté débil para aparecer. Nosotros lo enfrentamos cuando parecía algo absolutamente hegemónico y enfrentamos con convicción. Somos personas de causa, somos personas que tenemos nuestros ideales y estoy seguro que eso es lo que va a generar la confianza y la credibilidad para que conquistemos ese apoyo ciudadano. Carlos Mesa no entendió que la unidad tiene que hacerse entre todos. Él creyó o cree que tiene que hacerla solo entre los suyos, sus colaboradores y los demás adheridos. Nosotros buscábamos construir un nuevo gobierno y él piensa que lo que hay que hacer es lograr un instrumento para que su antiguo gobierno vuelva. Había que haber hecho algo nuevo. Por eso, y muchas veces, yo también comparto la frustración y la preocupación. Pero frente a esas circunstancias, bueno, hemos asumido la responsabilidad y el desafío de con nuestros 350.000 militantes, nuestros 15.000 dirigentes, ir a enfrentar estas elecciones en las cuales, obviamente, nos jugamos la democracia y el futuro del país y buscar liderar la oposición, representar a quienes queremos un cambio de gobierno y, obviamente, derrotar al movimiento socialista. Uno nunca se quema cuando actúa por convicción, cuando tiene una causa. Si hubiera pensado eso, no estaría ahorita aquí. Hace 13 años yo renuncié a mi carrera en el sector privado para asumir una posición en un momento muy difícil de Bolivia. Y he tenido varias oportunidades de retirarme. Ha habido tres elecciones, entre tanto, podría haber vuelto a buscar simplemente el beneficio económico en el sector privado. Eso no entra ni en mi cálculo. Hacemos lo que hacemos porque creemos que hay que hacerlo. Lo que hemos anunciado en los últimos días es que nosotros claramente le vamos a sugerir, a recomendar, a aconsejar, porque en estas elecciones el voto es voluntario, a los militantes de demócratas que no vayan a votar con una expresión de rechazo a la utilización de estas primarias para habilitar dos candidaturas inconstitucionales y además para seguir reiterando y ratificando esa protesta, esa demanda de que se respete la Constitución y el voto del 29. Bueno, que hoy tenemos una caricatura de democracia, porque prácticamente han desaparecido las instituciones democráticas. Queda la fachada. En teoría todavía tenemos una justicia, pero ha sido completamente vaciada de contenido por su sometimiento al máximo.